Pues esta perrita, un movimiento trasero bastante bueno. La cabeza pues todavía tiene que... Mejor cachorro de esta monográfica va a ser el machito. Me choca que de los 5, 4, pues no hace falta que, o sea, podéis separar un poquito más si queréis. El porte de la cola, pues es muy arriba, es que es una cosa pequeñita que no tiene mayor importancia, pero que me choca. Bien. Me encanta ese perro, tiene una cabeza pues prácticamente de 10 sobre 10. Y tiene eso que a veces claro, es una cosa intangible, que es dignidad, tiene muchísima dignidad, es un perro precioso. El tema del micro este, pues es el pensar de manera que vosotros me podéis oír cuando se juzgan perros. Entonces, el perro, hasta ahora el primer perro auténtica categoría de campeón. Tiene un perro, por favor. Precisamente, porque estos tres perros significan un poco tres cosas que tenemos en la raza. Por un lado está pues, un perro atractivo y armónico. Por otro lado está un perro con encanto y supermasivo. Y por otro lado está un perro correcto con un gran movimiento. Entonces, dentro de lo que tenemos, pues debe ser primero, segundo y tercero. Okay. Well, I think that's good. I'm just glad.